fundamentos. Información de última hora, nos vamos en este momento en vivo y en directo a la clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014 y ya tenemos las imágenes de la llegada del presidente Nicolás Maduro. Jesús Manzanares nos reporta. Así es, Boris, muchísimas gracias. En las imágenes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llegando pues a las instalaciones del Teatro Teresa Carreño para lo que será la clausura de esta Feria Internacional del Libro en Venezuela, que llega a su 10ª edición por todo lo alto. Un gran conglomerado de personas se ha acercado aquí desde el 14 cuando fue inaugurada hasta el día de hoy. Más de 200.000 personas las que le han dicho a la patria: sí queremos patria, sí queremos cultura, sí queremos lectura. Y es que justamente los libros son uno de los símbolos fundamentales de la revolución bolivariana en los últimos 14 años. Ahí vemos entonces al presidente saludando a los invitados especiales que están reunidos aquí en el Teatro Teresa Carreño, uno de los espacios abiertos precisamente para esta feria, junto al Eje del Buen Vivir y también la Plaza de los Museos. El presidente continúa saludando, como ustedes pueden ver, en esta fiesta de la palabra, en esta fiesta del pensamiento, en una fiesta justamente del saber de un pueblo que se ha declarado justamente en rebeldía contra el imperialismo norteamericano. Ahí podemos ver entonces al presidente cómo saluda a todos los invitados, a Roberto Hernández Montoya, a Cristian Valdés, que es la presidenta del Consejo Nacional del Libro, por supuesto también a Fidel Barbarito, ministro de Cultura, y aquí también está el escritor homenajeado. En este momento conversa con el ciudadano presidente Nicolás Maduro, me refiero, ustedes saben, a César Chirinos. En este momento saluda a Rui Carlos Pereira, el embajador de Brasil en Venezuela. Recordemos que Brasil es el país que está invitado precisamente para esta importante Feria del Libro en su 10ª edición. Ahora mismo el presidente saluda a uno de los integrantes de los Robertos, Roberto Malavés, y se incorpora junto a la primera combatiente de la República, Cilia Flores, a el SEC principal. Vamos a escuchar justamente el audio ambiente que se está generando a esta hora de la noche aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, al ritmo del joropo. Decíamos que al ritmo del joropo está comenzando este acto de clausura de la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, que a lo largo de todos estos 10 días ha permitido, por supuesto, la presentación de diversos libros de distintas materias en el área política, económica, social, geográfica, histórica, también, por supuesto, con diversas ilustraciones de libros para los más pequeños del hogar, que también han sido uno de los fundamentales en la presencia de mucha gente, más de 200.000 a lo largo de todos estos días. Aquí el presidente, por supuesto, se espera que haga importantes anuncios en materia de la promoción del libro. Recordemos que fue Hugo Chávez Frías uno de los principales promotores del libro en nuestro país, hasta en la propia Organización de Naciones Unidas, en aquel Huele Azufre histórico, recomendó el libro de Noam Chomsky, un capítulo extraordinario
hegemonía y supervivencia, y fue él quien además le regaló las venas abiertas de América Latina a el presidente Barack Obama en la cumbre de las Américas del año 2009, por lo que se espera entonces importantes anuncios justamente para seguir realzando este instrumento. Hemos venido a esta, yo no sé exactamente qué es lo que vamos a hacer aquí, si es, como ustedes pueden ver, o la clausura de Filbén. Así que bueno, yo veo por aquí a los dos Roberto como tratando de sabotear el final de esta exitosa feria. Le voy a dar la palabra a Roberto Malaver para ver que si nos medio orienta. Bueno, buenas tardes a todos. Verdaderamente que es un placer estar aquí reunido. Yo tengo mucho miedo, debo confesarlo, porque estamos rodeados de libros por todas partes y a lo mejor viene la gente de la Guarimbe vienen a quemar libros y nos queman a todos aquí. Porque parece ser que ahora queman bibliotecas, queman universidades. Y entonces debe ser gente que le tiene mucho miedo a la cultura, a la inteligencia. En realidad este programa se trata de, como ustedes pueden ver, que lo hacen Roberto Hernández Montoya y este que les conversa, y el presidente Nicolás Maduro está aquí coleado, porque todo el país sabe que a las 7 de la noche, los domingos, los que aparecemos en el Canal 8 somos nosotros. ¿Alguna conspiración? Puede ser por el golpe tuyero, alguna conspiración golpista. Sí, bueno, ahora lo que se lleva la gente chic, elegante, la gente, lo que llaman la gente decente y pensante de este país, lo que hace es quemar libros. Eso es lo elegante, lo fino, lo culto, ¿no? Son gente verdaderamente que están haciendo aportaciones, porque desde la Biblioteca de Alejandría, pasando por los nazis en la Segunda Guerra, no se quemaban libros deliberadamente. Lo que podía haber pasado es que una biblioteca se quemara por accidente, pero no que viniera alguien a quemarla deliberadamente, como están haciendo ahora la gente decente y pensante de este país. Pero ellos dicen que son, y que son los colectivos que están quemando libros, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, la verdad es que son una gente demasiado inteligente. Yo, mi capacidad de entendimiento no llega hasta ese punto, ¿no? Entonces, sería bueno que alguien, Roberto, que es cuálido, podría darnos una explicación, no sé. Bueno, no, yo primero que nada quiero felicitar al compañero César Chirino, que él es escritor homenajeado, ¿no? Y también al país, que es Brasil, y está aquí a mi lado Rui Pereira, que, ¿no?, que también saludamos al país homenajeado, que es Brasil, y al escritor. Es decir, Roberto, y tú estás al lado de la Presidenta y del Ministro. Yo estoy aquí al lado de Cristian Valle, la presidenta del Centro Nacional del Libro, que es la autora material, porque el autor intelectual de esto es el presidente Chávez, como todo el mundo lo sabe. Y la autora material es Cristian, y aquí está también Fidel Barbarito, el ministro de la Cultura, que a mí me parece muy inquietante que un ministro de la Cultura se llame Barbarito. Y Fidel, bueno, Fidel puede ser, pero Barbarito me suena, de verdad que me suena inquietante. ¿Dónde fue decidido el nombre de él? Ajá, ¿dónde fue? Ese nombre lo decidieron en La Habana, hace 15 días, segurito, claro. Bueno, queridos camaradas, buenas noches a todos y todas. Estamos en esta actividad, un conversatorio, ¿verdad?, para mostrar a nuestro país y a través de Telesur, más allá de nuestras fronteras físicas, mostrar esta extraordinaria 10ª edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, Filbén. 10ª feria. Sería el primer pecado del libro Los Siete Pecados de Michel Colón. ¿Cómo se va? Vamos a darle la palabra precisamente a uno de los invitados internacionales que nos trajo este libro extraordinario, de verdad. El libro, digamos, nos permite a nosotros ver cómo ustedes, intelectuales de Europa, han logrado captar la esencia renovadora del nuevo paradigma que el comandante Chávez construyó en nuestra realidad. Y realmente Hugo Chávez es culpable de los siete pecados, y el primer pecado es aprender a leer y poner a todo un pueblo a leer. ¿Cómo ha estado la feria? ¿Qué has visto tú
Bienvenido. Gracias, presidente. Muy interesante. Para mí es muy emocionante porque yo recuerdo mis encuentros con el presidente Chávez y su capacidad a escuchar, a aprender de todos y también animar mis esfuerzos para hacer la batalla mediática internacional, que tiene un gran problema, porque como tú sabes, las mentiras preparan la agresión, la guerra, la intervención, y ese país naturalmente es realmente el objetivo de ese ejército de la mentira. Entonces, libros son necesarios, pero no bastantes, y yo pienso que hay que enfuerzar la batalla mediática internacional con los medios modernos de comunicación y con una ofensiva más coordinada, porque el pueblo de ese país se defiende, pero también hay que contraatacar en el campo de batalla del enemigo para mostrar que son mentiras y que son mentiras al servicio del imperio. Y eso me parece, y estoy aquí con mi amigo Joao para unificar a fuerza de Venezuela, del sur y del norte para esta batalla. Gracias. Gracias. Los libros crean el sustento, el sustrato real de los argumentos que al final nosotros tenemos que desplegar de mil maneras, en la calle, a través del Twitter, en los medios, bueno, batiendo la mentira y la manipulación. Yo quiero que Cristian Elena Valles, nuestra presidenta del Centro Nacional del Libro y quien le ha tocado la responsabilidad de organizar esta feria, nos haga también un balance de todas las cosas que se han visto en esta extraordinaria feria que, me decía Fidel Barbarito, que seguramente al corte de las 8 de la noche estaremos rompiendo el récord de participación de esta décima feria del libro. Adelante, Cristian. Gracias, presidente, y bienvenido y bienvenida, primera combatiente, acá a esta casa de todas y todos, la casa de los libros y de las palabras. Efectivamente, ya en el corte de las 4 de la tarde ya habíamos llegado a las 227.000 visitas. Es decir, que con la cantidad, los ríos de humanidad que han estado entrando desde las 4 de la tarde hasta este momento, ya debemos haber pasado las 235.000 visitas del año 2012, que es el año de corte, ¿no? Bueno, a las 8 de la noche haremos el corte y lo anunciaremos. ¿Por qué Roberto toma tanta foto? ¿Qué haces tú con tanta foto? No, tengo el disco duro rebosante. Yo la computadora, uno le hace así, empiezan a caer fotos por todos lados. ¿No? Hasta el gato Ron. El gato Ron es el que más se le toma foto porque él posa y todo. Sí. Ahora, esta es la décima feria, Cristian. El próximo año vamos a tener la edición número 11, porque, como dijo Roberto Hernández, esto es creación de nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Dentro de lo que puede ser el sistema de la nueva cultura que ha surgido con la revolución y que ha tenido un gran impacto sobre todo en nuestra juventud. ¿Qué se está pensando? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué más vamos a hacer a partir del año 2015, dentro de un año que estaremos celebrando esta 11ª edición? Bueno, hay un balance que hacer en los 10 años. Está claro que la feria se nos está quedando chica. Es decir, es necesario crecer en el espacio, incrementar también el componente internacional. Hay una cosa muy hermosa que ha sucedido, presidente, más allá de las visitas, y yo quiero comentarlo, es la cantidad de gente que ha participado en las conferencias, en los conversatorios. Esto es una enorme aula. Hemos tenido durante 10 días 30.000 personas sentadas en salones, escuchando, debatiendo, conversando, estudiando, en talleres, en actividades musicales, es decir, y hay gente que está de pie, gente que no puede entrar. Entonces hay un compromiso con el crecimiento de la feria y también tenemos un compromiso, presidente, con César Rengifo, cuyo nacimiento se celebran 100 años el próximo año. Entonces tenemos la propuesta de que sea César Rengifo, este año fue César Chirino y el año que viene sea César Rengifo, otro dramaturgo llamado César, el escritor homenajeado en la feria. Del César al César. De un César dramaturgo a otro César dramaturgo.
César Rengifo. Así que también creo que se estaba evaluando, ¿no?, además de la ampliación de los espacios físicos, ¿no?, y de las posibilidades diversas y democráticas, porque aquí sí hay democracia. Si uno se pone a revisar stand por stand, encontrará de un punto al otro, ¿verdad?, del stand, de todas las editoras e editoriales venezolanas e internacionales. Aquí tenemos a uno de los compañeros editores de mayor impacto en los últimos 30, 40 años de historia. 50 años, pudiéramos decir. 40. En una parte le tocó editar Perseguido, ¿verdad? Allanado. ¿Cuántas veces allanaron a Manuel Badel y a Badel hermano? Siempre, todas las veces. Y ahora le ha tocado estar en esta, en este hermoso reflorecimiento de la cultura nacional, de la lectura nacional. Gran compañero del comandante Chávez. Sí, me consta, desde el primer segundo, Manuel Badel. Recuerda hace 20 años, exacto, cuando Roseres, y nos fuimos por los caminos con él, ahí estaba Manuel Badel, siempre. El editor del comandante Hugo Chávez. Quisiera que nos diera un comentario sobre todas estas perspectivas de futuro, sobre la experiencia que se ha recogido en el mundo de la edición, del libro, de la lectura y de la nueva cultura venezolana. Adelante. Una de las cosas que yo significo más en esta hora de éxito de nuestra feria es que a través de los 41 años que está cumpliendo precisamente en marzo nuestra editorial, hemos descubierto con la nueva dirección que tiene la feria la formación que se ha logrado del personal de feria, para el cual pido un gran abrazo y un aplauso. Esto es importante porque Roberto Hernández Montoya debe recordar, hoy tengo que decirlo, que Roberto Hernández Montoya fue presidente de una asociación que creamos llamada Asociación Venezolana de Editores. Dígalo duro. ¿Eh? Entonces empezamos a despertar el amor por las ferias, por las muestras. Pero claro, de golpe llegó nuestro comandante y le dio un impulso extraordinario a esa cuestión. Y bastante lo hablamos, el camarada Chávez, nuestro presidente, en reuniones privadas que teníamos. Así es que yo certifico el gran impulso que se ha dado a esto a través de todo el personal que trabaja en la feria y de la destacada actuación de Cristian Valle, para la cual pido un aplauso. Y finalmente, de los ministros, ni hablar. Yo tengo que ser sincero en saber de la preocupación de nuestros ministros, particularmente de los dos últimos, el que salió y el que está. El que salió está lozano, mira, ni arrugas tiene ya. Lo ha hecho pura y sonrisa. Lo hizo de manera extraordinaria. Quiero que se ponga de pie. Así es. Aquí está también el Pedro Calzadilla. Pedro Calzadilla. Sí, yo lo llamaba en el liceo. Y bueno, el ministro Barbarito, que no se olvida de nada, está
con el Movimiento Sinfónico Nacional, sobre todo el del interior, que no hay que descuidarlo. Así es. Y con el movimiento ferial, sobre todo del libro. Muy bien. Querido compañero, camarada, nos trae grandes recuerdos. Solo ver a Manuel Badel le trae grandes recuerdos a uno. Cuántas luchas y sus orientaciones por allá en los años 80, 90. Por aquí estamos viendo, bueno, qué cantidad de libros. ¿Qué sentirá Roberto Malaver, un guarimbero, cuando ve esta imagen de tantos libros juntos? ¿Qué crees tú que sea su sentimiento principal? No, la cosa es doble, porque el gustazo es doble, porque no solamente va a quemar libros, sino que va a tumbar los árboles que están ahí en el Parque Los Caobos. Es decir, que un guarimbero aquí goza dos veces, goza quemando libros y goza tumbando árboles. Yo creo que este es el mejor lugar para un guarimbero. Así es. Miren, por aquí tenemos, bueno, qué cantidad de libros. El libro La Palabra de Hoy, la editorial El Senal. Es una publicación especial de Aníbal Nasoa, La Palabra de Hoy, programa radial. Esto es un libro extraordinario, de verdad, embajador Rui, embajador de la República Federativa do Brasil. Bienvenido. Realmente extraordinario. Por aquí tenemos también de Isabel Serpa Albornoz, El Jardín del Unicornio, Fondo Editorial de Humanidades, Universidad Central de Venezuela, UCB. Tenemos por aquí Sobre Economía, Preguntas y Respuestas sobre Economía. Esto me lo voy a llevar hoy para estudiar un rato en la noche. Del Fondo Editorial Producciones Guardaguas, si no leo mal. Y por aquí tenemos un libro bien interesante, mucho que ver, de la colección Paulo Freire, serie didáctica, Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, ¿verdad? Esto es una tarea difícil, lo escribe María Alcira Matuti, que la tenemos acá exactamente en el corazón de este conversatorio. Yo quisiera que ella nos diera una lección de su libro que ha sido expuesto en esta Feria Internacional del Libro. ¿Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión? María Alcira, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, presidente. Bueno, eso nos lo enseñó el presidente Chávez. El presidente Chávez nos enseñó a hacernos amigos de los libros mientras veíamos televisión, mientras lo veíamos tener los libros con un objeto cotidiano. El presidente Chávez nos enseñó también que las cosas se pedían una sola vez y los revolucionarios son eficientes. El año pasado el presidente nos pidió hacer unos talleres de poesía en marzo del año pasado, y el colectivo TV Lecturas y la librería mediática, que somos colectivos de paz, hicimos esos talleres gratuitos de poesía que nos pidió el presidente Maduro en la sala de lectura Manuelita Sáenz una vez al mes durante todo el año pasado. El presidente Maduro nos pidió que siguiéramos trabajando en el proyecto TV Lecturas, la televisora de los libros, y seguimos trabajando en ese proyecto. Ya tiene logotipo, ya tiene cortina musical, Fundarte nos donó un curso de edición, el canal Conciencia nos enseñó a hacer programación y estamos redactando el proyecto de la televisora de los libros. Así que, ¿cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión? Es un logro de la editorial Escuela, El Perro y la Rana. Otro logro, otro proyecto bolivariano. Una editorial que se suma a las editoriales ya consolidadas, y aquí simplemente nosotros vamos describiendo actividades para que los padres y los maestros disfruten con sus niños y los enseñen a relacionar libros y medios, libros y cine, que tanto le gusta al presidente Maduro. Del cine podemos sacar muchas lecturas, libros y televisión, libros y teatro, libros y todo lo que existe en el mundo tiene que ver con los libros. Así que ustedes, que son unos abuelos tan consecuentes con sus nietos y que siempre están buscando actividades, aquí van a conseguir actividades para el tiempo libre con los niños, para hacerlos amar los libros mientras ven televisión. Así es, amemos los libros más que la televisión, diría yo. Aquí está de María Centeno, trabajo guaica, feminista, también para nuestras niñas, niños.
de los más vendidos, dice Fidel Barbarito, nuestro querido camarada ministro. Yo quisiera que Fidel nos hiciera también un balance, Fidel, porque Fidel es incansable. Está en el Orsa ayer, hoy está en Caracas, mañana está por no sé dónde. Incansable ministro de la cultura, joven valor de la música venezolana también. Adelante, Fidel. Gracias, presidente. Bueno, no, ha sido una experiencia muy satisfactoria, una alegría permanente ver la décima edición de la Filben llena de niñas, llena de niños, de jóvenes. Muchos estudiantes venían después del bachillerato, presidente, con su uniforme todavía, y lo veíamos cargando sus bolsas de libros, y ahí estuvimos intercambiando. Les interesa mucho la historia, presidente, les interesa mucho el cine, les interesa mucho el arte y la literatura. Bueno, con nuestra editorial juvenil, El Perro y la Rana, se han desarrollado una serie de actividades de presentación de libros publicados por jóvenes, por muchachas, por muchachos que tienen hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, la posibilidad de publicar su obra y de compartir, bueno, con grandes figuras también del pensamiento, de la literatura, del mundo del libro, experiencias que van fortaleciendo a esa nueva generación de escritores y escritoras que se forman en Revolución y que, bueno, son parte de ese legado del comandante Hugo Chávez. Esta feria, presidente, es precisamente eso, la materialización del legado del comandante Chávez, el amor por la lectura, el amor por la escritura, el amor por los libros, no como una mercancía, sino como un objeto, una herramienta, mejor dicho, una herramienta de liberación. La inmensa mayoría, presidente, de las ferias del libro, las más importantes del mundo, están dedicadas al libro como una mercancía. De hecho, abren los primeros días en rondas de negocios para que las editoriales y las distribuidoras cierren los negocios. La Feria del Libro de Venezuela, que es legado del comandante Chávez, una de las grandes satisfacciones que tenemos es que se ha mantenido como una fiesta de la cultura, donde se hacen cita no solamente la literatura, el pensamiento político, la filosofía, el pensamiento económico, todas las formas del pensamiento en diferentes espacios ideológicos y políticos. También se hacen cita nuestra música, nuestras danzas, el cine, el circo, el teatro. Es una gran fiesta de la cultura venezolana y así la vamos a mantener por siempre, porque ese es el legado que nos ha dejado el comandante Chávez. Bueno, realmente extraordinario. Solamente esta pequeña muestra que tenemos aquí es como para sentarse varias madrugadas a disfrutar la creación de nuestros escritores. Aquí está José Roberto Duque, joven venezolano, escritor, él se hace llamar periodista de facto, peligroso por el Twitter, agudo como él solo, dice las verdades como aparecen, sin adornar mucho. Escribe sobre la historia de un boxeador feroz, de pegada certera y fulminante. Debe ser Hugo Chávez, me imagino. No escuche su canción de trueno, José Roberto Duque. Por aquí tenemos una joya, yo no la conozco, nunca la había escuchado, que la rescata a Amílcar Figueroa y la editorial Trinchera, el peligroso Amílcar Figueroa. Siempre huele a pólvora por donde aparece Amílcar. De Francisco Mieres, miren este trabajo. Alba Sudaca versus Ocaso Capitalista. De puño y letra de Francisco Mieres. Profesor extraordinario. Hombre que ayudó al comandante Chávez en la construcción de todo el pensamiento económico de la Revolución Bolivariana y de este siglo XXI que se amanece temprano. El Alba Sudaca. Por aquí también tenemos... Dicen que es el libro más vendido de la feria. Lo dice el mismo, Earle Herrera, 100 veces Chávez. Hermosísimo realmente. Sobre todo nosotros que estamos tan sensibles, ¿verdad? Con todo lo que hemos vivido estos 2-3 años, ¿no? Toda la enfermedad del comandante, su partida, los varios intentos de golpe. No sé cuántos intentos ha habido ya en un año. Guarimbas, guarimbeos, gente valiosa que... ha partido, y uno, estas pequeñas crónicas, las lee, recuerda, y tiene vivo el recuerdo, el sentimiento
de cada cosa que hemos vivido. Extraordinaria. Crónicas, mini crónicas de Earle Herrera. Igualmente por aquí tenemos una recopilación maravillosa. Fidel Castro, ¿verdad? ¿Ustedes lo conocen? Comandante de sueños eternos. Fidel Castro, antología mínima. Habrá más de uno que brinque, ¿verdad? Cuando ve este libro. ¿Qué te parece a ti, Roberto Hernández? Ah, ¿qué te parece a ti este libro? Ese fue decidido en Cuba hace 15 días. Así es. Claro. ¿Quién lo dijo? ¿La embajadora? La comandante Maricori. No, ya no es comandante, ahora es embajadora. Ah, embajadora, sí, es verdad. Embajadora plenipotenciaria. Ah, ok. ¿No sabía? No, pero hay un artículo de la Constitución que prohíbe eso. ¿Verdad? Sí, yo no sé, por ahí está circulando por internet. Habrá que verlo, pues. Sí. Bueno, yo quisiera también que nuestro querido César Chirino, que ha sido homenajeado, ¿verdad?, recordado, querido, en esta feria internacional, también nos comparta qué ha sentido, cómo se ha sentido en estos días, ¿verdad? Porque es como un punto del camino donde se llega, y es un punto del camino donde se empieza. Ver tanto amor, tanto reconocimiento, y es tanto compromiso, ¿verdad?, para seguir haciendo patria. Adelante, César. Yo solamente quisiera decir que el poema que le hice a Chávez, Chávez redivivo, voy a convertirlo, después que me vaya de aquí, en un poemario. Muchas gracias. Bueno. Gracias, César Chirino. Igual el embajador de Brasil. El embajador de Brasil tiene apenas unos meses en Venezuela. Es un apasionado suramericanista, vive Suramérica como una pasión, y realmente le ha tocado un buen momento de su estadía. Cuando me entregó las cartas credenciales allá en el Palacio de Miraflores, yo le dije, bienvenido, bienvenido, y le dije, tengo la seguridad que usted aquí no se va a aburrir, esté muy atento de todo, y así ha sido. Bueno, muy hermoso que Brasil haya estado en el centro de nuestras preocupaciones, y estelar ha sido el papel de la Embajada de Brasil para traer toda su cultura, de las letras al arte más amplio en las formas de expresión de nuestro hermano pueblo brasilero. Querido embajador, quisiera también que compartiera en este conversatorio cómo ha sentido esta feria internacional. Muchas gracias, presidente. Yo he sentido, le iba a transmitir, le he sentido a nivel personal y a nivel funcional, presidente. A nivel personal, una gran alegría, porque yo estaba acá en la feria muchas veces desde que se inauguró hace 10 días. Tuvimos la participación de escritores y poetas brasileños que han venido desde Brasilia, de São Paulo, de Río, para compartir acá este espacio preferencial de la literatura y de las letras en Caracas. Están acá además algunos de ellos con nosotros en esa oportunidad. Yo pediría si pueden levantarse para que les conozca el presidente Maduro, por favor. Ahí están, tenemos escritores, poetas. Vinieron, presidente, para tratar de temas que hemos propuesto a Cristian Valles y que lo aceptó felizmente, además. Temas que en general en una feria de libros son un poco marginales. Temas como, por ejemplo, presidente, la literatura para los no videntes, la literatura en braille, es un tema importantísimo. En Brasil tenemos como 12 millones de personas con alguna deficiencia visual. Pues en Brasil tenemos un importante movimiento de impresión de obras en braille. Acá en Venezuela hay poco menos de 2 millones de personas que sufren de la misma discapacidad. Pues ahí tenemos que construir juntos, presidente. Hemos traído especialistas brasileños para conversar con funcionarios de la Biblioteca Nacional acá en Caracas sobre el tema de cómo vamos a trabajar juntos para darle oportunidad de alcance al libro a los no videntes acá en Venezuela y también en Brasil. Un otro tema
también marginal, digamos, periférico normalmente en ese tipo de eventos, presidente, es la literatura indígena, la literatura que tiene que ver con la identidad y la cultura de nuestros pueblos originarios. Nosotros tenemos la aventura y digamos, estamos decididos a eso por nuestra obra como hombres, pero también por obra de Dios, que estamos indefectiblemente conectados y ligados a Venezuela por la frontera terrestre común que tenemos, de la cual muchos nos orgullamos, y además donde ya he estado yo, porque fui ahí a los tapuíes a ver un poco cómo está el Monte Roraima, por ejemplo. Bueno, ahí por ahí pasan nuestros pueblos originarios, que tienen la posibilidad de mantener la transcripción y la transmisión de su identidad cultural, básicamente, mayormente, por medio verbal, por la palabra, pero la palabra hablada. Pues ahí estamos tratando de construir también con su gobierno, presidente, una cooperación para que podamos transmitir eso o traducir eso al campo de la palabra escrita, o sea, que la identidad de nuestros pueblos originarios pueda traducirse en libros. Trajimos de Brasil un autor indígena brasileño para discutir acá en uno de los 400 conversatorios que tuvimos en estos 10 días, yo participé de unos 5 o 6, un autor indígena brasileño para discutir acá con gente de acá, venezolanos también de los pueblos originarios, cómo podemos trabajar juntos en ese campo, presidente. Y por último, y no es por estar en presencia de Cristian y de la primera combatiente, venimos también a trabajar y a tratar sobre la presencia de la mujer en la literatura, como tema y como autora, y como todavía hoy, por muchos lados, por muchos países, inclusive en Brasil, la presencia de la mujer como autora es muchas veces una presencia todavía con mucho por desarrollarse. Entonces, es con mucha alegría, presidente, y con mucho honor que en nombre de la presidenta Dilma Rousseff le felicito a usted y su gobierno por esta iniciativa, por la décima Filben, por ese espectáculo que además quería aprovechar para mencionar a Gustavo que está ahí, que es el responsable directo de este espectacular teatro que nos acoge y que mucho nos ha recibido con mucho amor, con mucha alegría, con mucha paz. Decirle que trajimos una tonelada de libros desde Brasil. No vamos a llevar ni un kilo. Va a todo quedar se queda todo aquí. Acá. Todo un aplauso, acá, entonces. Extraordinario. Con mucho gusto, de verdad. Es un honor. Muy obrigado. Quiero aprovechar a pasarle a la primera combatiente. Primera combatiente. Una joya muy modesta. Hacerlo con Cristian, presidente, también, por favor. Claro. Una joya muy modesta. Y para mí no hay. De la presencia de siempre Brasil consigue. En la Copa del Mundo, presidente, que vamos a ganar, seguro. Yo quiero felicitar a la Selección Nacional de Fútbol Sub-17 de nuestras muchachas. Han hecho una proeza. Es verdad, es verdad. Le ganamos a Costa Rica, Zambia y ayer en la noche a Italia. Sí, es verdad. Y ahora todo el mundo a ligar. El 27 vamos contra Canadá. A cuarto de final. Sí, señor. Así que Venezuela comparte el mismo sentimiento que Brasil. Muchas gracias. Yo el juego contra Zambia lo asistí. Gracias. Gracias, embajador. Aquí seguimos viendo extraordinarias obras. Roberto Malaver, fíjate. Ecosocialismo negroafricano e indoamericano. ¿Qué cantidad de temas han surgido? Nuevos temas, ¿verdad? De la reflexión en nuestra... en nuestro siglo XXI, porque ni siquiera es en nuestra América, ¿no? En el mundo entero son los temas de la batalla de ideas que van configurando, bueno, el nuevo componente, los nuevos componentes de los nuevos modelos políticos, culturales, del nuevo liderazgo que se va levantando poco a poco. En algunos lugares más aceleradamente, como en Venezuela o en América Latina. Pero sin lugar a dudas, después de lo que vimos ayer en España, en Madrid, escuchar a esa juventud hablando, es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo para que las nuevas ideas de la humanidad, en este caso, de modelos alternativos al capitalismo, se abran paso pacíficamente
a lo largo y ancho de nuestro planeta. Vamos a darle a Pedro Calzadilla, un hombre también vinculado a estas batallas culturales de ideas, para que nos haga una reflexión. Estamos, Pedrito Calzadilla, en la era bicentenaria, larga era bicentenaria. Dentro de pocos días haremos el homenaje a Ricaurte. Y bueno, tenemos una programación para que en el marco del bicentenario todas estas iniciativas de la lectura, la cultura, el debate de ideas se profundice, rescatando nuestra historia y sobre todo afirmando nuestro presente y nuestro futuro. Pedro Calzadilla. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, bueno, estamos en un año fundamental para el recuerdo de los patriotas venezolanos que hace 200 años estaban desplegados defendiendo la patria. Nosotros, de la Comisión Presidencial para la celebración del Bicentenario en este año 2014, tiene lista una programación que comienza el día de mañana para recordar un grupo de eventos que se libraron en el centro de Caracas. La República se sostenía, la sostenían los ejércitos patriotas, resistiendo las arremetidas de Boves, ¿verdad?, que la había emprendido con todas sus fuerzas. Y esos momentos estelares de la patria tienen este día 25, ¿verdad?, uno de sus momentos, uno de los lugares de memoria fundamentales, que además nos vincula con los hermanos neogranadinos, con los hermanos colombianos. Un neogranadino, Antonio Ricaurte, pasa a la historia como símbolo de esa hermandad en batalla por la libertad hace 200 años. San Mateo, el sitio de San Mateo y la batalla de San Mateo cumple 200 años. Hoy, como parte de la conmemoración que estamos desplegando, ha salido encartado en la prensa nacional este material de 16 páginas que hace un resumen sucinto y recopila un conjunto de imágenes y documentos que dan testimonio de las circunstancias y los momentos que ocurrió entonces. Esta es parte de la tarea, ¿verdad?, que estamos cumpliendo. El presidente Chávez hizo de la historia un arma de redención de este pueblo, la colocó al centro de la recuperación de la dignidad de este pueblo, de su identidad. A partir de la historia, a partir de la recuperación y el orgullo de nuestro pasado, de enorgullecernos, recuperamos la autoestima, que es la herencia fundamental que nos ha dejado. Hoy en día es un pueblo consciente, crítico, de pie, orgulloso de ser lo que es y lo que ha sido. Y eso lo libró a través de la historia. Recuperó a Bolívar, lo trajo, libertó a Bolívar, libertó al libertador de la prisión de las élites y lo convirtió nuevamente en lo que fue siempre, ¿verdad?, la esperanza de su pueblo, guía y orientador de esta república. Así que bueno, estamos en este día, este año 2014, bicentenario de la juventud, año de la juventud bicentenaria, la misma que está ganando las batallas allí del fútbol, esa misma juventud que está ahorita, como hace 200 años, desplegados en batalla defendiendo la patria. Así es, la juventud por la cual hacemos todo lo que hacemos. Ayer vivimos un momento especial en la marcha. Ustedes vieron la marcha ayer de la juventud. Una cosa increíble, de verdad. Después me llamaron dos personas, dos amigos, para ellos, de verdad, fíjense ustedes, en la actividad diaria, no se habían dado cuenta de lo grave que ayer vieron, porque vieron la marcha y vieron el acto. Porque cada quien está en lo suyo, pues. No podemos acostumbrarnos a la violencia, como países que entran en periodos de violencia y de conflicto armado, o guerra, y no le importa la vida, no. La vida sí vale, la paz vale mucho. Tenemos que apreciarla, quererla, mantenerla. Y yo le dije esto a estas dos personas que me llamaron, para decirme qué grave lo de la quema de una universidad. Es gravísimo. Ah, pero nosotros, yo lo decía ayer, como uno tiene ese sentido de humor a flor de piel, y de pronto viene uno y le dice, se le ocurre por la cara que ellos ponen, que ellos son los chuquis,
Bueno, y ya la agarramos con mamá del gallo, pues. Ahí están los chuques que mandan una universidad, como que fuera normal, pues, que quemen otra. Gravísimo lo que pasó, que se quemara una universidad. Las cableras, perdón, las agencias de cables internacionales, las televisoras internacionales, los 82 periódicos de América que sacan todos los días una página contra Venezuela. Ninguno dijo nada de que en Venezuela se quemó una universidad completa, la quemaron, una universidad pública. Pero además han atacado 15 universidades. Eso no se dice, sencillamente se calla, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que aprovechar todos los espacios. Yo le he dado Roberto Hernández. Quería comentar brevemente sobre este asunto de la quema de la universidad. Algo que dijo Hannah Arendt a propósito del holocausto, ¿no? Y es lo que ella llamó la banalidad del mal. Hay un momento en que la gente se acostumbra a este tipo de cosas y se vuelve banal. Entonces, con tal de que no se nos vaya a volver banal, quemar universidades, quemar bibliotecas, que son cosas insólitas, que están en las enciclopedias. Entonces, nosotros estamos reinaugurando una tradición diabólica, ¿no? Que es la quema del saber, ¿no? Fíjate lo que me está diciendo el bárbaro Fidel, que trataron de quemar la biblioteca pública de San Cristóbal ayer. La Guardia Nacional lo impidió. ¿Qué tienen en la cabeza quienes actúan así? ¿Qué tienen? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Su proyecto de sociedad? Ajá, si ellos toman el poder, hay un presidente que representa a los guarimberos a la derecha, está bien. ¿Cuáles serían sus medidas para la cultura? Imaginemos, ¿cómo tratarían al ser humano? ¿Cómo tratarían a la juventud? Uno pudiera pasearse por experiencias ya conocidas, pues. Pinochet. Busquemos en América Pinochet. Ustedes saben, los desaparecidos, se dice que entre 3.000, 5.000, 7.000, al final no se sabrá. Bueno, el 90% de los desaparecidos eran jóvenes universitarios, o jóvenes profesionales, o jóvenes obreros. Arremetieron contra la juventud para sacar de raíz la fuerza que Allende había sembrado en la juventud. Imagínense ustedes que en Venezuela la contrarrevolución un día lograra su objetivo por un golpe de Estado o por cualquier otra vía, ¿qué pasaría con la cultura venezolana? ¿Qué pasaría con la vida de nuestra juventud? Yo por eso le pido apoyo a ustedes, intelectuales, escritores, periodistas. Bueno, le pido apoyo a todos, porque yo le acabo de decir a Elías Agua, canciller, ustedes lo conocen, nuestro vicepresidente político, que prepare una denuncia formal para denunciar a la oposición venezolana ante los organismos internacionales y presentar las pruebas de las quemas que ha habido consuetudinarias de universidades, bibliotecas, centros públicos, plazas, centros culturales, la arremetida que ha habido de intolerancia, de odio, para que en el mundo, aquí hay gente que viene de Europa, y en Europa de pronto escuchan, mira, Maduro dijo que en Venezuela hay una derecha fascista, y hay gente amiga nuestra que dice, una exageración de Maduro, antes de Chávez, no es exageración, en Venezuela ha rebrotado una derecha extremista, y ya están asumiendo inclusive, lo digo aquí, los símbolos del nazismo, los símbolos. Yo quedé sorprendido también ayer, lo voy a decir aquí, el actor Carlos Mata de televisión, él creo que vive en Miami, ¿verdad?, o en España, no sé exactamente, él reprodujo una foto falsa, ¿verdad? Yo ayer retuiteé un video tremendo de Esteban Trapiello. No sé si ustedes lo vieron, se la pasan tuiteando en la madrugada. Roberto Hernández dura como hasta las 4 de la mañana tuiteando. Bueno, él lanzó al mundo, él es un actor respetado, querido, ¿verdad? En Venezuela, primer actor de teatro, televisión y cine. Luego hizo una carrera en España, conocido pues,
porque bueno, la gente le gusta sus cantantes, sus actores, sus actrices, la farándula, pues, todos tenemos un poquito de farandulero, unos más, otros menos, ¿verdad? Todo el mundo sabe el chisme, que se casó, que se divorció, que la dejó, que le hizo, un poquito más, un poquito menos. Siempre ha sido así, es parte de la cultura, pues, que existe. Y entonces él, utilizando eso, que la gente lo quiere, pues, miente, miente y miente. Carlos Mata, por yo decir esto ahora va a salir, se convierte en tendencia y dicen que yo arremetí, lo agredí. No lo estoy agrediendo, estoy diciendo una verdad, es al revés. Carlos Mata, ¿de dónde está? Arremetió y agredió a Venezuela. Sacó una foto de un hecho represivo en otro país, no voy a nombrarlo, en otra época, donde agredieron a una señora en la calle, le lanzan una bomba lacrimógena, la golpean. Bueno, afortunadamente, Esteban Trapielo buscó el video original, la foto original, y demostró que era falso, que no era en Venezuela. Ah, él la había lanzado por el mundo, y ahí mismo había desatado el odio, y ustedes vieran los insultos que acompañan la foto, porque se desatan los demonios y empiezan que maten a no sé quién, hay que quemar a Venezuela, eso es una dictadura, que la invadan, empieza a decir de todo, porque generan patrones de conducta automáticas. ¿Cómo es que llaman eso los psicólogos? Que hay una respuesta automática. Reflejos condicionados de odio, de ganas de venganza. Reflejos condicionados, y van sembrando el odio, y el odio está ahí, latente, está por aquí. Solo basta que surja el desencadenante motivador, y ese ser humano, que es un ser humano normal, que todos los días va a clase, que todos los días hace su vida normal, se transforma en un monstruo y quiere matar, y sale a matar, y sale a guarimbiar, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos Mata viene. Después pidió disculpas, pero después yo me puse, yo me metí una cosa gravísima en el Twitter de él, métanse ustedes ahora, los invito, y he encontrado que Carlos Mata, actor venezolano, yo me imagino un hombre de valores democráticos, no tengo por qué dudarlo, reproduciendo links, Twitter, de organizaciones nazis que ya asumen como tal la ideología, y ya asumen los símbolos del nazismo. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes en el odio? Me pregunto yo. ¿Cuánta gente más van a llenar ustedes de odio a través de la mentira, la manipulación? Yo aprovecho para llamar a gente como Carlos Mata, pues. Yo lo llamo. Yo lo llamo a deponer sus campañas de odio contra su propia patria, Venezuela. Y si quiere lo llamo a extendernos la mano, a estrecharnos la mano, cuando sea, como sea. Yo llamo a todos esos artistas que se han convertido en instrumentos para sembrar odio, deseos de venganza y violencia, a cambiar, a reencontrarnos, a que vean su patria, qué maravillosa, qué hermosa, se está levantando, y a reconocer en los venezolanos gente buena que merece la paz, y no el odio, y no la violencia. Por eso yo le dije, viendo todas estas cosas, todas estas mentiras, la quema de las universidades. ¿Quién puede quemar una universidad? Mira, yo les voy a decir a ustedes, me perdonan, ni un malandro que le paguen. Usted busca un malandro por ahí, de esos sicarios, y le paga, y no va y no la quema. Porque es uno de los crímenes más grandes que se puede estar cometiendo contra el derecho a la vida, al estudio, a la cultura, a la convivencia, ¿verdad? No dicen que la universidad, pues, es el lugar donde llegan los conocimientos más elevados que la humanidad ha creado para formar a sus generaciones futuras. Bueno, yo le he dicho entonces, yo pido apoyo, intelectuales, escritores, pensadores, pensadoras, comunicadores, a todos, para que acompañen al canciller Elías Agua. Yo he dicho que prepare todas las pruebas, de hecho las tenemos, y consignemos una denuncia y pidamos una acción en los organismos internacionales, empezando por UNASUR, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
la mismísima OEA, vamos a llevar la denuncia de la verdad, de la agresión fascista contra la cultura, contra la educación, al mundo entero, para que el mundo entero abra los ojos y se fortalezca la solidaridad con nuestra patria. Eso era algo que quería reflexionar, compartir con ustedes, a partir de la reflexión que ha hecho el compañero Pedro Calzadilla. Bueno, aquí tenemos otros libros, fíjense ustedes, este es de la editorial, ¿cómo? Monte Ávila Editores, se llama, de Horacio Alberto López, Aficionía en América, la lucha por la patria grande en el siglo XIX. Bueno, aprovecho para anunciar que la próxima edición de Filben, en el año 2015, la vamos a hacer en homenaje a Puerto Rico y serán los escritores puertorriqueños los invitados especiales, editores de Puerto Rico, para seguir avanzando hacia lo que aprobó la CELAC, que los intelectuales de América Latina y el Caribe vayamos a acompañar a Puerto Rico, porque la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños aprobó por unanimidad los 33 gobiernos. Aprobaron ir a un proceso de descolonización de Puerto Rico, y la descolonización más importante que debemos impulsar es la cultural, la descolonización del alma, de las mentes. Puerto Rico, bienvenido a la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015. ¿Cómo la ves tú, Cristian? ¿Cómo será esa feria? Ya que tú estás diciendo, Cristian, que hay que ampliar los espacios, hay que buscar los espacios que vuelan a Caribe, que vuelan a mar, que suenen a mar, ¿verdad? Que suenen a mar, que suenen a bolero, que suenan a nosotros y a nosotras, que somos gente del Caribe, que somos gente de paz, pero sobre todo que somos gente que estamos permanentemente refrendando nuestra naturaleza diversa, que refrendamos la diversidad cultural como un derecho fundamental y al que nos debemos continuamente a la construcción de la patria grande. Nosotros hemos dicho que este espacio, que esta feria es un espacio de la sensibilidad. Esta feria es básicamente un espacio de alegría, de paz, de convivencia, pero es una feria también para encontrarnos. Y cuando estamos encontrándonos, no podemos encontrarnos nada más con lo que parece directo. Tenemos que encontrarnos con lo que está allí y está esperando por todas nosotras y por todos nosotros. Y Puerto Rico nos está esperando. Está esperando nuestra solidaridad y está esperando también que, como toda feria hace concurrir estos encuentros y este conocimiento, este adentrarnos en el conocimiento de ese país que invitamos, ese país que queremos honrar, nos va a permitir conocer al verdadero Puerto Rico. Nos va a permitir la feria entrar en ese conocimiento, en esa palabra, en esa sensibilidad, y yo siempre rescato la palabra ternura, en esa ternura de la confraternidad, esa ternura que implica este compromiso que hemos hecho de vida por la unión de los pueblos y por la integración de los pueblos, descolonizarnos, como usted ha dicho, y construir esa nueva hegemonía por la que trabajó el comandante Chávez y por la que nos empeñamos todas y todos en cada una de nuestras tareas y en cada una de nuestras acciones, pasa por ese reconocimiento, por el reconocimiento de que Puerto Rico es latinoamericana y caribeña, es Puerto Rico nuestra. Así es. Puerto Rico nuestro. Así que, bueno, fíjense que aquí tengo este libro que no lo terminamos de comentar, de Michel Colón. ¿Se pronuncia así? Colón. Colón. Siete pecados de Hugo Chávez. Fíjense ustedes, cada pecado. Extraordinario cada pecado, de paso. Nos confesamos pecadores en Chávez, ¿no? El primer pecado, enseñar a leer a su pueblo. Imperdonable, ¿no? Para aquellos que siempre nos despreciaron y nos siguen despreciando aún. Nos siguen despreciando. Por ejemplo, ahí me llaman, tú sabes, ¿cómo me llama la ultraderecha? Maburro.
Sí, porque ellos consideran que nosotros somos menos, algo así como sus esclavos, digamos, mala conducta, pues. Unos esclavos mala conducta a los cuales hay que castigar, pero a los cuales siempre despreciamos, claro. ¿Qué dice Michelle? Michelle tiene un comentario. El autobusero Maburro me llaman. Michelle. Adelante. Bien, disculpe porque mi español está limitado, entonces necesito ayuda. Ah, él te estaba explicando. Sí, pero ahora yo he entendido. Yo creo que eso también... ¿Qué opinas tú de ese desprecio? Una especie de racismo social, de complejo de superioridad. Precisamente. Yo lo entiendo bien, es decir, demuestra la visión de un racismo de clase que únicamente la élite, la gente de arriba, tienen un valor cuando la gente de abajo no tienen valor. Y yo quiero decir con mi experiencia personal, yo soy originario de la gran burguesía en Bruselas, pero decidí cambiar de vida y como obrero en una fábrica y después como sindicalista. Y en ese momento, cuando yo fui más joven, fue realmente un momento muy feliz de mi vida a descubrir el mundo de la gente de abajo, la solidaridad, la calor humana, que no fue presente en la élite en mi país y en mi educación. Y realmente es un racismo de clase estúpido, porque en realidad las ideas no vienen de algunos cerebros de grandes intelectuales y grandes espíritus. Las buenas ideas vienen de la experiencia de toda la gente de arriba. Y eso lo entendió muy bien el presidente Chávez, hablando con cada persona, aprendiendo de cada persona, también humilde, y la fuerza que nosotros podemos tener es únicamente la fuerza de la gente de arriba, la fuente del pueblo, claro. Y esa élite es realmente estúpida. Mi amigo Jean Arrault me dijo... ¿Tu amigo? Mi amigo Jean Arrault es un francés, claro, que vive en Venezuela, sí, desde 40 años, entonces es un venezolano. Pero me dijo que ello tiene contactos con más altas clases de aquí, por sus razones profesionales, y me explicó que esa gente entiende nada a la situación, al petróleo, a la política internacional, a la economía, cuando un obrero, un madre del barrio, un joven, que recibió una gran educación por a lo presidente, etc., sabe mucho más. Y yo, cuando yo fui a la cárcel de la montaña para un homenaje, saliendo, hay un hombre muy sencillo, originario de Bolivia, que vive aquí y que me reconoce y como me explica las cosas de este país, de la economía, perfectamente. Y es realmente impresionante cómo la gente del pueblo tiene, se dice, sapienza, ¿sí? Realmente me parece que nosotros todos tenemos que necesitamos aprender de la gente, de la base, ¿no? Así es, todos los días aprendemos. Todo el ejercicio de nuestra vida es un ejercicio de aprendizaje permanente. Con la humildad que nos inculcaron en nuestro hogar, pero sobre todo la humildad que aprendimos del más grande que nosotros, más gran ser humano que hemos conocido y creo que conoceremos en lo que nos queda de vida, ¿no? Que es bastante. Bastante. Nos tiene que quedar bastante a todos. Tenemos que vivir para ayudar a esta patria a seguir echando adelante. La humildad que aprendimos de Hugo Chávez. Ese sí era un hombre que de verdad practicaba la humildad en cada hecho de su vida diaria. En cada cosa que hacía. Y creo que era la base de su sabiduría real. De su sabiduría, de esa sabiduría que él compartió con nosotros.
de todos los hechos de la historia, de la construcción de una nueva sociedad. Fíjense aquí, Michel, el segundo pecado, dice Michel, que cometió Chávez, es creer que todo el mundo tiene derecho a la salud pública. Antes de Chávez, dos venezolanos de cada tres no habían visto nunca un médico. Tercer pecado de Chávez, todo el mundo puede comer hasta saciarse. La pobreza no es inevitable, dice Michel en un subtítulo. Cuarto pecado de Chávez, son pecados que le hicieron merecer el cielo. Cuarto pecado, él cambia las reglas entre ricos y pobres. Lo que ha dicho alguna gente, ¿verdad, Roberto Hernández? No sé quién fue que lo dijo, Roberto Malavé, en Venezuela. No, lo dijo William Ospina, un escritor que incluso ganó el Rómulo Gallego con una novela, El País de la Canela. En una entrevista dijo que en Venezuela protestan los... En Venezuela celebran los ricos... Perdón. En Venezuela celebran los pobres y protestan los ricos. Un poco caracterizando la situación actual, ¿no? De la guarimba golpista que pretendió llenar de caos el país. El quinto pecado del comandante Chávez. La democracia es mucho más que una boleta de voto, que una boleta para votar. Burocracia y corrupción, ¿es la democracia participativa la solución? ¿Es Chávez un populista? ¿Las debilidades del chavismo? ¿Un ejército que hace revolución? Etcétera, etcétera. Los subtítulos, ¿ves? De este capítulo. Sexto pecado, Chávez no se somete al poder de los medios de comunicación. Elemento clave. Tenemos que ser pecadores diarios de este importante pecado que nos heredó nuestro comandante Chávez. No nos sometamos al poder ni económico ni al chantaje de ningún medio de comunicación, jamás ni nunca. Se ha demostrado que es una de las claves para nadar contracorriente y abrir nuevos caminos, no solo a nuestra patria, sino a la propia humanidad. Demostrarle a los dueños de los medios dónde está el poder verdadero, que está en el alma y en la moral y en la conciencia de los pueblos. Séptimo pecado de Hugo Chávez, el hombre que trae de cabeza a los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión de América Latina, la resistencia, el derecho a una alternativa. Ah, Michel, ¿cómo captaste tú, cómo te diste cuenta de estos siete pecados? Ese último pecado me parece importante porque en realidad Chávez es nuestro también. Es decir, que esa revolución es también una revolución para nosotros porque sembra la esperanza, es la demostración que el neoliberalismo no es una fatalidad y es la demostración que sí que se puede construir un futuro, aunque no es fácil y que hay problemas. Y yo recuerdo que cuando yo encontré al presidente Chávez en Miraflores, un joven colaborador de nuestro equipo de investigación, Vanessa Stojilković, que viene de un país, Yugoslavia, destruido por las bombas de la OTAN, ha declarado a Chávez: presidente, tú dijo que en nuestro norte es el sur, pero en el norte, en Francia, Europa, hay un sur también. Es decir, que hay una pobreza que aumenta. Y ahora, desde la crisis, lo vemos, que hay una pobreza que aumenta de manera terrible. Hay pobres, 120 millones de pobres en Europa. El modelo democrático del mundo. Entonces, yo pienso que hay que unir más y más el sur aquí y el sur del norte, porque naturalmente las bombas o los golpes de estados vienen del norte, lo sabemos, y es necesario atacar esas agresiones mediáticas en el norte también. Es decir, que hay que construir una unidad de resistencia a las mentiras, una unidad de contrainformación, uniendo la gente de aquí y la gente de acá. Eso me parece muy importante porque yo quiero a Venezuela
realmente, y yo no quiero que se va a ocurrir a Venezuela lo que yo he visto en Yugoslavia, en Irak, en Libia. Eso no se puede, y es nuestro deber a defender con más coordinación, a defender ese país y esa revolución. Gracias, Michel, por todas estas palabras. Nosotros, como somos de la escuela de Chávez, cada centímetro de las cosas que tú escribes y cada palabra que dices la tomamos muy, pero muy en serio. Nos comprometemos a todo eso que tú estás diciendo, todos los días, permanente, no descansamos en la construcción de esa red de la verdad por el mundo entero, sobre todo en el mundo donde nos vapulean sin derecho a la defensa, para llamarnos dictadores, asesinos. Antisemita. Antisemita, imagínate, bárbaro, de todo, pues, nos dicen de todo. Y buena parte ellos lo hacen como una especie de cortafuegos, ¿no? Para que el candelero no les llegue allá, para tratar de desfigurar, caricaturizan, desfiguran la realidad de Venezuela para que la gente honesta que busca una alternativa no tome de nuestra realidad latinoamericana elementos para tener la fuerza e impulsarla. Por aquí nos llegó Carlos Mar, mientras tú estabas hablando, llegó Carlos Mar de la mano de Luis Damiani, también editorial Trinchera, que huele a pólvora, Amílcar Figueroa. Ahí está Amílcar, mira. Amílcar, cuando no estaba preso, lo estaban buscando antes, en los años 70, 80, 90, ¿verdad? Amílcar, camarada, hijo de Carmelo Laborí. Aquí está el modelo dialéctico de la investigación social. Interesante, diría Maximilian. Igualmente llega Iván Mesaros, estructura social y formas de conciencia. La dialéctica de la estructura y la historia. Iván Mesaros. Ahí quedaron los libros. Algún día, muy pronto, ojalá, diría yo, ojalá, para la onceava feria del próximo año, creo que lo podemos hacer, podemos publicar los libros del comandante Chávez, de Iván Mesaros, con sus propias anotaciones. Una cosa fabulosa. Los libros facsimilares. Es extraordinario, de verdad. Todas las notas, porque él ponía notas, subrayaba por colores y a cada uno le ponía una nota. Y en otras páginas después ponía sus reflexiones. Es una cosa. Y además para nosotros, porque como nosotros lo escuchamos comentar, estudiar públicamente esos libros, cuando uno agarra un libro de eso, le encuentra la esencia que él descubrió y cómo trajo toda la teoría marxista, interpretada por Iván Mesaros en todo caso, trabajada por Iván Mesaros, con la carga ideológica de Iván Mesaros, cómo nos ayudó para entender todo el tema de la hegemonía cultural, política, ¿no? De la hegemonía en la sociedad, ¿no? De la contracultura, del nuevo bloque histórico. Traerlo, pues, nacionalizó toda esa teoría y la trajo a la revolución bolivariana. Igualmente por aquí está el profesor Jorge Giordani. Jorge Giordani, siempre estudioso. Este libro también era el libro de consulta. ¿Quién publicó este libro? ¿Qué editorial? Manuel Badel, Badel Hermanos, Editores, La transición venezolana al socialismo, que ha tenido altos niveles de venta en esta feria. Esta feria continúa. Nuevas informaciones, nuevas informaciones. Bueno, la Feria Internacional del Libro 2014 ha roto el récord de participantes que tenía la feria del 2012, cuando ha llegado a 240.000 un participante. Récord, récord. Quiere decir que la gente prefiere leer antes que guarimbiar, porque las guarimbas se acabaron hoy. Ya se apagaron todos. Quedan francotiradores asesinos,
y vamos por ellos. En operaciones especiales los vamos a capturar uno por uno. Pero la guarimba, puedo decir, ha sido derrotada por el deseo absolutamente mayoritario de paz de todo el pueblo venezolano, de las mujeres, la juventud, los trabajadores, la clase media, los estudiantes, los profesores. Hemos derrotado las guarimbas. Coincide con la clausura de la Feria Internacional, rompiendo récord. Esta Feria Internacional se va por el país, ¿verdad? Se pudieran llevar a los Robertos, para ver si nos dejan descansar los domingos. Oye, siempre yo no, he ido. Es capaz que hacen el programa desde allá. No, yo he ido varias veces con Carola. Hemos ido a Maracaibo, a Valencia. ¿Dónde está Carola? En Margarita. ¿Qué hacía tanto en Margarita? Mira, yo quería presentar un libro. Adelante. Que me verdaderamente es un tubazo, porque... ¿cuál está la cámara? Es de Vladimir Acosta. Vladimir Acosta es filósofo, historiador, y entonces sale... Este libro lo publica este año, se llama Los tres cadáveres tatuados. Pero lo novedoso de este libro es que tiene una novela policial. ¿De Vladimir? De Vladimir Acosta. A mí me llama la atención. A mí me encantan las novelas policiales. Yo voy a leer, esta noche empiezo a leer esta novela de Vladimir Acosta y les recomiendo, porque él sacó un libro anterior que es acerca de los Reyes Magos, los mitos, y destruyó ese mito de los Reyes Magos. Entonces ahora yo voy a leer también esta novela de Vladimir Acosta y desde ya la recomiendo. Se llama Los tres cadáveres tatuados. Y la primera línea dice: el primer cadáver apareció con un tío. No es literatura infantil. No, no. Aquí la primera frase dice: el primer cadáver apareció en la madrugada del día domingo, ya cerca del amanecer. Así que comienza bien. Ya uno tiene que ver dónde apareció, cómo apareció, qué pasó. Entonces recomiendo a la gente el libro de Vladimir Acosta. Bueno, entonces, todo el mundo pendiente, la Feria Internacional del Libro, con nuestro invitado especial, Brasil, y nuestro homenajeado y querido escritor César Chirino, se va completico. Agarra las toneladas de amor y de libros que se han traído de toda la patria grande y se van del 23 al 25 de abril, Estado Cojedes, pendiente por allá, Erika Faría. Luego van al Estado Anzoátegui, Miranda, Monagas, Mérida, Guárico, Barinas, Bolívar, Apure, del Tamacuro, Aragua, Falcón, Lara, Táchira, Nueva Esparta, el país entero, vamos a recorrerlo. Ya la Feria Internacional del Libro no es una feria exclusiva de Caracas, no, de Caracas se va para todo el país. Es una de las extraordinarias noticias que queríamos compartir con ustedes. Aquí hay otros libros, fíjense ustedes, literatura infantil de Hugo Colmenares, el año del 4. Este fue el premio a literatura infantil en el año del 4, que acaba de terminar. Ahora hemos iniciado el 19 de marzo y estamos en pleno año del joropo. Sería bueno escuchar, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un poquito de Joropo Tuyero. Escuchar y a bailar. Aquí está la afinación del gato viejo. Los gatos, mira. A Roberto. Vamos a regalarle este libro al gato Ron. La afinación del gato viejo y otros cuentos encantados del 4. Para el gato Ron. Thank you.
felicitaciones. Felicitaciones a los músicos, a la arpista, a la maraquera, a la bailadora y al bailador. Extraordinario equipo, combinado perfectamente. Miren, aquí nosotros tenemos otros libros, también de Gino González. Usted conoce a Gino, ¿verdad? Además de cantar la música recia de la patria y de componer con aquella fuerza, aquí está un libro de literatura infantil que la edita, es la serie El Gallo Pelón, Caminos del Sur. Estiquera una, del perro y la rana también. Aquí están las razones para nosotros tener la felicidad de seguir construyendo nuestra patria, fortaleciéndola. Miren lo que tengo aquí. ¿Se puede tomar esto aquí? ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué se les ocurre que es esto? ¿Una etiqueta? Esto es un libro. Muéstralo ahí, acércalo un poquito más. Acércalo. Ahí está. Esto es un libro. Esto tiene un código de barras QR, le llaman QR. Si vinieron 240.000 personas, ciudadanos, compatriotas, cada uno que se le colocó para entrar a la Feria del Libro, esta etiqueta va a ser grabado en su casa ahora y escuchado. Es un método que se decidió, no podemos decir dónde se decidió. Yo no sé si Roberto Hernández... Hace 15 días en La Habana. ¿Quién decidió esto? Eso me lo informó... Los Castro. Ya usted sabe quién, los hermanos Castro. Decidieron, claro. Bueno. No, pero más allá de la broma, aquí hay un libro, se puede leer. Bueno, dale... Con un teléfono inteligente, usted lo lee y baja el libro. O sea, que usted esté etiqueta en su casa... ¿Puede bajar el libro de César Chirino? ¿Qué libro? Un fabulador. ¿Qué te parece, César? Vamos a darle la palabra a César, que seguramente, yo no sé si tú sabías que tu libro ahora se distribuía por etiqueta. ¿Qué te parece? No, me parece una... Me anima a ser animado, me anima a ser animado. En primer lugar, pero lo que quería decir es otra cosa, regresar atrás sobre la quema de la universidad. Yo conocí, antes de venirme allá a Maracaibo, dos amigos míos que participaron en la quema y tuvieron que huir con la familia porque los amenazaron a la familia, ya estaban en Maracaibo. Y bueno, y ellos me dijeron, te lo digo para que lo digas allá, porque ellos dijeron, te acompañamos en todo, pero menos en eso, porque nosotros somos la universidad, y vamos a quemar la universidad. Así es. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. César Chirino, Lenguaje del Yo y el Otro, Cuentos Reunidos. Aquí nosotros estamos, además... Tenemos otros libros, no ha llegado un libro que creo que causó sensación, conmovió la feria, pero no ha llegado, lo están censurando, Fidel Barbarito. Aquí está un libro de Farruko VI, nuestro querido camarada, Farruko no está aquí, ¿verdad? No. Farruko VI, tremendo compañero de Farruko VI. El amor en batalla, redescubrimiento del amor a partir de Chávez. Yo recuerdo esta foto, le estaba diciendo a Silvia... Esto fue el 3 de enero del año 2011. ¿Por qué la recuerdo? Porque el 2010 fueron las lluvias, noviembre, diciembre. Y desde el 1 de enero el comandante Chávez, bueno, tuvimos reuniones diversas. Y el 3 de enero nos dijo, vamos para la calle. Vamos a ver qué está pasando con los refugiados. Vamos a buscar terreno para construir edificios. Y así nos fuimos el 3 de enero, 9, 10 de la mañana. Tú ya eras ministro, ¿verdad, Ricardo? A recorrer hasta la noche, recorrimos espacios, todos los espacios que recorrimos, hoy por hoy hay un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, todos los espacios que recorrimos ese 3 de enero del año 2011.
Y cuando íbamos empezando la avenida Lecuna, allí donde queda el antiguo cine metropolitano, ¿ustedes recuerdan? ¿Ustedes iban para el cine metropolitano? ¿Quién? Ah, era el gran cine. Cine metropolitano. Al frente del metropolitano, comandante Chávez vio dos muchachos tirados en el piso y se paró. Y ahí estuvimos como una hora conversando con ellos, tomó café, los levantó, los mandamos para Cuba y bueno, se recuperaron en aquella etapa, no sé exactamente cómo están ahora, pero ese era el amor en batalla de Chávez, que nos ayudó a redescubrir el amor desde el amor. Así que esos recuerdos nos llevan a un libro que ha sido bautizado en esta Feria Internacional del Libro. Un tremendo trabajo de recopilación de la historia de la gran misión Vivienda Venezuela. Ese libro deberíamos traducirlo a varios idiomas, francés, portugués, mandarín, inclusive inglés, para que se conozca en el mundo, ¿verdad? Nada más por la gran misión Vivienda Venezuela, ya cualquier gobierno en el mundo sería amado y venerado y prestigiado por los grandes medios internacionales. Allí está una recopilación realmente extraordinaria, fotográfica y de textos que cuentan la historia de la gran misión. Adelante, Ricardo, muéstranos este extraordinario libro que debe recorrer también la Feria Internacional que se va por toda Venezuela. Seguro, presidente. Bueno, como usted lo decía, desde esos días duros del final de 2010, principio del 2011, el comandante Chávez desarrolló esta estrategia. Una estrategia basada en el amor, basada en la atención a quienes más necesitan. Y lo que recogemos en este libro es su obra. Cómo la ideó, cómo la conceptualizó, cómo estructuró la manera diferente de trabajar, conformar equipos de trabajo en todos los niveles y con una profunda participación popular. Y aquí se reflejan esas ideas, esos conceptos, esos sueños y las realidades que se fueron construyendo con estos sueños. El comandante Chávez ideó la gran misión y entre todos, un gran ejército de trabajadoras y trabajadores en todo el país lo han ido construyendo. Hermosos edificios, pero que albergan a más hermosas todavía familias. Nos decían aquí mismo, en esta Filben décima, alguien nos decía, la gran misión Vivienda Venezuela es una poesía, porque Chávez permitió que niños y niñas venezolanos se despertaran todos los días en su hogar, en un hogar de amor, en un hogar feliz. Y eso es lo que se recoge en esta primera etapa, los dos primeros años donde se construyeron las primeras 247 mil viviendas rumbo a los 3 millones de viviendas que el comandante Chávez se comprometió con su pueblo. Y en este ejemplar esperamos nosotros sea el primero de toda esta tremenda operación de la gran misión Vivienda Venezuela. Quisimos recoger las estadísticas, todo el proceso de trabajo y un hermoso registro fotográfico de todas las viviendas que se han construido en todo el país para que quede para la historia. Si no hubiera sido por Chávez, si no hubiera sido por la revolución, este libro tuviera todas sus páginas en blanco. Así es. Y el libro de la nueva historia también tendría sus páginas en blanco. Aquí está hablando de historia, Memorias de Venezuela, del Centro Nacional de la Historia. Allí están nuestros historiadores, un equipo muy, muy calificado de compañeros historiadores. Un saludo a los historiadores, historiadoras de nuestra patria. Que es decirle a todo el pueblo, la historia y su gente, la historia insurgente. Hablando de insurgente, aquí está el insurgente mayor de Ignacio Ramonet. Aquí está también, ¿qué editorial lo sacó? Badel Hermanos. Está recorriendo el mundo. Ha sido traducido ya a varios idiomas: ruso, mandarín, portugués, francés, inclusive creo que en inglés lo van a traducir.
Hugo Chávez, mi primera vida. Trabajo muy completo de toda la vida del comandante Chávez, desde su nacimiento allá en Sabaneta hasta la victoria del año 98. Extraordinario trabajo. Igualmente por aquí tenemos de Jacinto Pérez Arcay. Hugo Chávez, alma de la revolución en Cristo, y Bolívar, el maestro Pérez Arcay. Por aquí también tenemos trabajo, filosofía y praxis de la paz. Vamos a regalarle algunos al alcalde Ramón Muchacho de Chacao. Filosofía y praxis de la paz, porque ustedes se ríen. ¿Verdad? Se lo vamos a mandar porque él está reflexionando. Muy buenas declaraciones ha dado en las últimas horas, sobre todo los mensajes de Twitter, son extraordinarios, ¿verdad? Habrá que hacer una feria del Twitter internacional. ¿No te parece? Una feria del Twitter internacional. ¿En qué renglón podría ganar premio Ramón Muchacho? Él podría ganar como corresponsal de guerra. Hemos descubierto, bueno, en realidad lo descubrió Roberto Malaver, que Muchacho se ha dedicado a reportar los acontecimientos de Chacao a través de Twitter y lo está haciendo muy bien. No, es un... Está trayendo inversiones, o inversionistas, claro, y turistas. Claro, no, y además que es capital un gran fresco. Un gran corresponsal de guerra, parece que se lo están peleando varias empresas de comunicación internacional para contratarlo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Roberto? No, yo no declaro más hasta que no aparezca el libro mío que bautizamos aquí, Earle Herrera, que no salga García, nadie de aquí. El jueves pasado, aquí en la feria, y entonces están todos los libros y el libro no está. Una cosa increíble. Y yo recomiendo libros y hablo de libros, y justamente el libro mío no está. ¿Una conspiración? No hay que investigar esa conspiración. En casa de Herrero. Bueno, por aquí tengo a la primera combatiente, que es una gran lectora, buena escritora. Escribe clandestinamente, escribe muy bien, Silvia, escribe poesía. Y es tremenda declamadora también. Lo que pasa es que a ella no le gusta públicamente mostrar esos dotes. Mira la cara que pone. Yo quiero que ella también nos comparta algunas reflexiones en este día tan hermoso de la clausura de la décima Feria Internacional del Libro. Silvia Flores. Gracias. Bueno, lo primero, saludar este evento, saludar este conversatorio aquí entre libros y Golpe Tuyero. Qué cosa tan bonita, ¿no? Y como lo decía María Alcira Matute, lo que nos enseñó Chávez. Estaba leyendo aquí en 100 veces Chávez, uno de los libros que, según dicen acá, de los más vendidos, de Earle Herrera. Escribió Earle lo siguiente, ¿no? Chávez lector, es domingo, llaman de Miraflores. Esta mañana en el kiosco verás, cité un libro de Vinicio Romero. De Casa Militar me dicen que el presidente Chávez está interesado en ese texto del historiador. Le digo al oficial que lo mande a buscar. Ocurría con frecuencia con las obras que le interesaban al presidente. Por eso, si era difícil de conseguir, me cuidaba de sacarle fotocopia antes de anunciarlos. El comandante Chávez leía los libros como si le fuera a faltar tiempo para hacerlo. Y ese era Chávez, y Chávez no solamente él devoraba los libros, sino que él enseñó al pueblo a que también fuera lector y se devorara los libros. Y si no, no tendría sentido, como vemos aquí, miles, millones de libros, cómo surgen ahora cantidad de libros, pero lo más importante es que hay quien lo lea. Porque ¿para qué las bibliotecas? Allí en las librerías, vemos bibliotecas, por cierto, los Robertos tienen una biblioteca bien nutrida en los Robertos, ¿no? Y allí... Con ejemplares únicos. Y tienen que tener cuidado, no se la vayan a quemar. Tienen que estar pendientes, sí, porque es muy buena. Y lo importante de estas bibliotecas es que los libros estén usados, rayados, subrayados. Porque una biblioteca con libros allí nuevos, que libros que se pierden, las lecturas que se quedan en letra muerta, no tendría sentido. Y entonces por eso el gran logro del comandante Chávez, que llegó y le inculcó al pueblo
ese sentir por los libros. Y por eso hoy, cuando estamos en esta 10ª Feria Internacional del Libro Filben, vemos cómo se rompió récord. Eso es para evaluarlo. ¿Por qué se rompe récord? ¿Por qué vienen esta cantidad de hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos a buscar libros? Y que también es importante es que los libros pueden llegar y ser accesibles, son accesibles a todo público. Económicamente pueden acceder, hay libros hasta gratis. El gobierno reparte a los niños los libros, los útiles son gratis. Y estos libros, los que no son gratis, son a precios que son completamente accesibles a cualquiera. Entonces, por eso felicito este encuentro, esta feria, y bueno, y por eso es que seguimos diciendo que Chávez vive. ¿Cómo no vive Chávez si aquí tenemos estos miles, millones de libros y miles y millones de lectores? Entonces, y millones. Entonces, muchas gracias, y bueno, quería solamente dar ese saludo y esa reflexión. Que vivan las bibliotecas y ojalá se salve la biblioteca de los Robertos. Tomaremos medidas especiales de seguridad para proteger esa biblioteca. Muy valiosa. Hay libros allí muy importantes como... ¿Tú confías en el Gato Ron? Sí. Hay una biblioteca, hay un libro muy importante allí de Antonio Ledesma que se llama Atención Integral del Pensionado. Que él es una persona que ama mucho a los... Es un manual, ¿no? Sí. De tratamiento de los pensionados. Y hay otro, Cómo Quemar Palmeras, de Yongo, también Yongo y Coechea. ¿No está Yongo? No sé, creo que está en México. Pero él fue el precursor de la quema de la tala de árboles, ¿no? Porque él empezó quemando palmeras por aquí cerca, por la avenida Bolívar. ¿Sabes cuántos árboles habíamos contabilizado ayer, compañeros que vienen del mundo? Árboles que han cortado y quemado estos grupos de guarimberos. En el país 5.000 árboles totalmente formados, no son arbolitos, árboles con antigüedad de 14, 15, 20 años. Por eso hoy arrancamos el plan especial de Misión Árboles. Vamos a plantar 1.000.000 de árboles con los niños, niñas y la juventud. Ahora, fíjense ustedes, yo quisiera... El árbol de las tres raíces, lo que está... El árbol de... Debe ser que están buscando el árbol de las tres raíces. Para ver si por ahí acaban con esta revolución. Yo quiero... Aquí hay unos escritores que han venido de Brasil, escritoras de Argentina. Está Marcelo Chávez, escritor brasilero. ¿Vosé comprende bien lo que yo falo? Comprende. Yo quisiera que compartieras con nosotros, porque ustedes son unos valientes. Si ustedes seguían por lo que dice o Globo o CNN, no vendrían a Venezuela, porque Venezuela está en llamas. ¿Cómo ustedes se atrevieron a venir a este país que está en guerra y en llamas? Marcelo Chávez, de Brasil. De la patria grande. Mira, presidente, primera comandante, yo estoy muy... contento de estar acá. Cuando venía acá, de hecho, unos amigos que no tienen acceso a Telesur, porque no sé, en Brasil no se ve la Telesur, entonces ellos me dijeron que venía acá con colete de prueba de bala, entonces porque el país estaba en guerra civil. Y cuando llego acá, me quedé mucho feliz por ver las balas que recibí acá. Muchas balas de este calibre, como de Atilio Borón. Estas cosas maravillosas en que me siento, jamás me sentí fuera de Brasil, tan en mi país como acá en Venezuela. Yo soy me siento muy feliz por cargar este nombre que tengo, de Chávez, que cuando paso en un caja acá, mira, Chávez. Entonces para mí es una felicidad muy grande. Nosotros fuimos muy bien recibidos acá por los trabajadores que hicieron y hacen esta feria de una forma brillante, con mucho vigor y mucha sonrisa. Esta presidente
maravillosa que conocí. Entonces yo estoy acá muy, muy contento con los amigos que llevo, de acá. Más cultura, una diversidad impresionante. Entonces quería agradecer con todo corazón a todo el pueblo venezolano, al gobierno venezolano y a estos trabajadores maravillosos que nos recibieron con mucho cariño, mucha fuerza. Nosotros dependemos mucho que esta revolución continúe y se profundice, porque el mundo necesita de esto. El socialismo no es una cosa del futuro. Chávez recautó el tema del socialismo en América, en el mundo, y aquí nos vemos realizar un pedazo de socialismo que esta feria maravillosa. Muchas gracias a todos ustedes, presidente, y a todos ustedes, trabajadores de la feria. Muito obrigado a você. También tenemos a de Argentina. Mira, yo quería aprovechar tremendo libraco para te ofrecer... Ese libro se lo regalaron al comandante Chávez. Ah, sí. En Brasil. Ah, sí. Se lo regaló. Es una enciclopedia. El amigo. De América. Guimarães. Sí. Samuel Guimarães se lo regaló. Y aquí repito este gesto. Una vez que fuimos a Brasilia. No, que estoy pesado. Es tan pesado como la historia de 500 años de Latinoamérica. Gracias, un abrazo. Acércate por aquí. Gracias, presidente. Gracias. Marcelo, Chávez. También tenemos aquí Chávez. ¿Ese Chávez se escribe con S o con Z? Con S. Chávez, está bien, pero es el mismo sentimiento. Sí, claro. Tenemos a Susana Oviedo, de Argentina, también una valiente, porque ver por Clarín, si seguían por Clarín para venir a Venezuela, seguramente hubieran venido también, en el caso de que se atrevieran, con un casco de guerra y cuatro chalecos. Susana, bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa y muy feliz de estar aquí compartiendo y sabiendo que estamos aportando a la construcción de la patria grande. Yo soy una sobreviviente de la dictadura argentina y me exilié en España en aquel momento. Seguí trabajando allí. Porque como decía una gran escritora comunista, revolucionaria, María Teresa León, el mundo de los pobres no tiene frontera, el dolor y el hambre hablan el mismo idioma. Y desde allí hemos seguido trabajando para construir esto, que cuando apareció el comandante Chávez y se reedita ese sueño de la patria grande y del mundo justo, fue como... darte cuenta que los muertos que cargamos en nuestras espaldas no murieron porque sí, ha sido posible. Él nos dio la esperanza, ¿no? Y saber que, bueno, con todos ustedes, con el compañero presidente, que por supuesto tenemos el tremendo orgullo y la sabiduría y la gratitud, porque sabemos que estamos atravesando un momento difícil, ¿no? ¿Y cómo no vamos a venir a aportar lo que uno puede y lo que la gente de la patria puede, en nombre de nuestros muertos también, ¿no? Porque sabemos que la misión es muy grande y es un abrazo muy fuerte para el compañero presidente. Gracias, para la primera combatiente, que lo que yo he hecho, he dirigido un libro sonoro, que es la vida de Cervantes contado desde la perspectiva de clase, desde la perspectiva de la pobreza. Esperemos que eso llegue a, como llegó en Cuba y en Argentina, que lo pasan por radio constantemente, que también se pase por radio aquí. Pero el próximo trabajo latinoamericano, ya le vamos a dar trabajo a la primera combatiente para que ponga una voz también allí. Una gratitud muy grande a Cristian, porque sin la invitación no estaríamos aquí con el Cervantes. Y bueno, gracias a todos y a todas. Hermanos queridos, por recibirnos. Gracias, Michel, también, porque sos un foco de resistencia. Nosotros, los que vemos las guerras de Libia, de Siria, y estamos en todos los frentes de batalla,
son uno de los intelectuales que se ha mantenido ahí dando la clave, no como tantos intelectuales de izquierda, que de izquierda no tienen nada, y que optaron por el ni, ¿no? Ni OTAN, ni Libia, ni OTAN, ni Siria. Vamos a trabajar todos juntos y juntas, y vamos a profundizar la revolución. Gracias. Besos, y hasta siempre, siempre, a trabajar. Gracias. Toma la palabra. Aquí han llegado nuevos libros, pero antes quiero mostrar, mira, Roberto, mira este busto del libertador Simón Bolívar, que estaba en el centro de la plaza de la universidad, la UNEFA de San Cristóbal. Era el busto de la universidad. Ahora lo exponen, fue robado de la universidad por estos asesinos, estos criminales que la quemaron. Y lo tienen como trofeo de guerra en una de las barricadas del fascismo uribista ahí en San Cristóbal. Miren la foto, la voy a ampliar. Ahí está. Llegaremos hasta él, Bolívar. Y estará el mismo busto, tengan la seguridad, presidiendo la nueva sede de la UNEFA en San Cristóbal. Verán, más temprano que tarde, todos caerán. Ya tenemos 5 detenidos de estos criminales que quemaron esta universidad. Y los dirigentes políticos de la oposición, ¿qué dicen? Nada, porque juegan al silencio cómplice, a las doble aguas. Se hacen los locos, pues. Hacen como la avestruz. Pobrecitas las avestruces, para estarlo comparando con esta gente. Llegó el libro de Roberto Malavé. Aquí está, El humor de la pava macha. El libro más vendido en América Latina en los últimos 20 años. Semanario que dispara primero y averigua después. Del fondo editorial Fundarte. Promete mucho este libro de Roberto Malavé. ¿Qué nos puede comentar su propio autor? No, que a mí me asombra que yo generalmente no hablo de nada mío, pero yo veo que todo el que le dan la palabra habla de sus proyectos, de sus libros, y por eso fue que yo pedí que trajeran el libro mío. Este libro es interesante porque ahí hay una entrevista a Cotepa Delgado, quien yo creo que fue uno de los primeros chavistas que escribió una columna en el Nacional como a favor de Chávez. En su columna que decía, escribe, que se llamaba Escribe que algo queda, y Cotepa Delgado fue el director de la Pava Macha, que salió en el 62 con el gobierno de Rómulo Betancourt, y fue uno de los periódicos más perseguidos, pero más vendidos, y uno de los más revolucionarios desde el punto de vista del humor. Ahí también hay una entrevista a Aníbal Nasoa, que formaba parte de ese grupo, ¿no? A Luis Brito García, ¿no? También hay una entrevista a Pedro León Zapata, a Jaime Ballesta, y en definitiva, en ese libro lo que se propone es precisamente tratar de demostrar que con el humor no se puede precisamente tener una arma de lucha, pero como decía Cotepa Delgado, con el humor no se tumba gobierno, porque ya él hubiese tumbado un montón, porque él trabajó en todos los periódicos humorísticos donde estuvo presente. Pero yo agradezco que hayan traído el libro y que lo haya mostrado el presidente, porque, bueno, porque también me sale, ¿no, Roberto? Claro, alguito. Claro, alguito. Aquí tenemos también Antología Mínima de Poesía Latinoamericana. Si no fuera por los soñadores, ¿qué sería de nosotros? Antonio Miranda, Las Cuatro Estaciones. Brasileiro, que vivió en Venezuela. Ledo Ivo, Las Imaginaciones, El Soldado Raso. Está el fondo editorial Fundarte, Alcaldía de Caracas. La Alcaldía de Caracas no solo trabaja para la infraestructura y la paz de la ciudad de Caracas, también edita libros de gran calidad para enriquecer nuestra cultura. Por aquí hay un libro bien interesante, editado por Monte Ávila Editores, Telepolítica Online. ¿Tú lo conoces, Roberto? Telepolítica Online, de Rocco Mangieri. Ah, sí, me lo dieron en estos días, pero no lo he leído. Para una semiótica de los medios de comunicación. Se ve bien interesante. Toda la reflexión sobre el papel de los medios de comunicación. Rocco Mangieri se vale de los discursos políticos del presidente venezolano Hugo Chávez, mostrando los tipos de imágenes y texto que emplearon los medios de comunicación para armar una matriz informativa ideológica y el impacto que esto causó en los telespectadores o en el lector visual. Rocco Mangieri, arquitecto, semiólogo, realiza estudios de semiótica de la imagen con Omar Calabrese y Umberto Eco en la Universidad de Bolonia.
De la propia Italia. Sí. Sí. Bueno, ellos han ido montando una cantidad de matrices narrativas que se refieren al villano, ¿no? Hasta que por fin viene el desahogo del espectador cuando vencen al villano, ¿no? Como el llanero solitario cuando llega el... Y entonces ahora, con este cuento de los colectivos, es el mismo cuento de las armas de destrucción masiva. Inventaron el cuento de las armas de destrucción masiva, igualito que están inventando el cuento de los colectivos. Así es. Aquí tenemos también de Ramón Fernández Durán, El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Y también llegó, mira, Roberto, voy a hablar de un libro también. Me sorprendió este libro aquí. Correo del Orinoco. 8 entrevistas, diálogo con el presidente Nicolás Maduro. 8 entrevistas. Hay varias entrevistas aquí. ¿Tú conocías este libro? ¿Qué entrevista recomiendas aquí de este libro? 8 entrevistas. No, y el libro se llama, es un libro publicado precisamente por la gente del Ministerio de Comunicaciones, en la editorial Correo del Orinoco, y el libro se llama Diálogos con el presidente Maduro, precisamente porque de diálogo se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque anteriormente hubo un libro que ustedes recordarán que también se publicó, que fue De Yare a Miraflores, que es el libro donde José Vicente entrevista a al presidente Chávez. Y yo recuerdo que ese libro tuvimos muchos titulares, muchos títulos para el libro, ¿no? Y entonces llegó un día y dijo el presidente Chávez, pónganle De Yare a Miraflores. Y así fue. El mismo subversivo. Yare, el mismo subversivo. Estaba yo con el comandante, estaba en su segunda sesión de quimioterapia, cuando se planteó el libro. Y él estuvo pensando un rato. Y al final dijo, De Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Bueno, aquí tenemos este libro, se lo recomiendo. Hay 8 entrevistas, bueno, de la gente del Viejo Topo, hasta ahí está una entrevista en Telesur, con Patricia Villegas, con Earle Herrera, con Manuel Pérez Pirel. Muy buena esa entrevista del Viejo Topo. Esa la hicimos un día en unos ejercicios militares en el PAO. Y del PAO hasta San Carlos nos fuimos haciendo la entrevista, por la carretera, 1 hora y media. Tremendo trabajo que hizo el Viejo Topo. Igualmente aquí tenemos colección Memorias de Venezuela, de Punto Fijo a la Revolución Bolivariana. Bueno, son ya las 9 de la noche. Ah, pero hay gente que me está preguntando por teléfono, ¿por qué está durando tanto como ustedes pueden ver? ¿Por qué ese castigo? Bueno, porque está aquí el presidente, le dije yo, ¿no? Porque... No, pero también es que no han dejado entrar a Mendoza, que está por allá abajo. Cerrar el programa. No lo quieren dejar entrar para que cierre el programa. ¿Ah? Él está preparando la guarimba esta noche. Me dice Cristian aquí que él no entra donde hay libro, entonces... En fin. Es alérgico a los libros. Exacto. Bueno, yo quiero agradecerle a todos ustedes, a todas, todo el trabajo que hacen y a todos, escritores, lectores, a los compañeros que dirigen las editoriales públicas, privadas, por, bueno, tremendo esfuerzo. Podemos decir que esta clausura, además, en Caracas... Es el inicio de una nueva etapa de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Felicitaciones a nuestro pueblo, felicitaciones a toda la juventud y sigamos por el camino de la cultura, el debate, la lectura, que es el camino de la paz. Felicitaciones. Música. Buenas noches a todos. Gracias. Nicolás Maduro Moros, quien ha terminado pues justamente esta clausura de la 10ª edición de la Feria del Libro en nuestro país, justamente con total éxito. Entre otras cosas, destacó que se trató de más de 240.000 personas las que asistieron precisamente a este evento que promueve la cultura, promueve por supuesto el saber y promueve también, entre otras cosas, los poderes creadores del pueblo venezolano. Ahí vemos entonces al presidente Nicolás Maduro disfrutando de este golpe tuyero. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que se está generando a esta hora. Thank you.
hecho, el presidente ya comienza a despedirse de este acto tan importante justamente que se ha realizado el día de hoy para darle clausura a la décima edición de la Feria del Libro en Venezuela, que ha traído importantes éxitos, récord de participación, no solamente en cada uno de los stands que se ubicaron a lo largo de los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, sino también de la Plaza de los Museos y del Eje del Buen Vivir, sino también por la participación de más de 30.000 personas en cada una de las 400 conferencias que se realizaron a lo largo de todos estos días en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. El presidente aprovechó esta ocasión justamente para anunciar que el canciller Elías Agua prepara precisamente una denuncia que recopila todos los hechos de violencia del fascismo y que será justamente esta denuncia consignada ante organismos internacionales tales como la CELAC, la UNASUR y la misma OEA. La primera combatiente, quien acompaña al presidente Nicolás Maduro, también destacó justamente que la Feria del Libro es uno de los legados más importantes del comandante supremo de la Revolución Bolivariana a lo largo de estos 15 años de revolución. El presidente de esta manera se despide de todo el pueblo que ha acompañado justamente este acto tan importante. Nosotros, por supuesto, con estas imágenes vamos a despedir este contacto y dándole a todo el pueblo venezolano, por supuesto, el agradecimiento justamente por haber asistido a esta importante feria que se realizó en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. Adelante.